Lo que hizo Assange, por lo que el noticiero de la televisión cubana está diciendo, un héroe de la libertad de información, de la libertad de prensa. Lo que hizo él es ilegal en Cuba. ¿Qué te parece? Información también de ultimísima hora que ha salido. Ustedes saben que Julian Assange ha sido liberado. Esto ha sido noticia. El hombre llevaba como 10 años metido en una embajada. ¿Por qué? Bueno, por espiar, por revelar secretos, por publicar información que en teoría se consideraba secreta. Esto lo hizo pedir asilo en una embajada en la que estuvo 10 años metido allá adentro y acaba de ser liberado y se va a presentar a un juicio donde se va a declarar culpable y todo esto. Eso va a ser otro paso. Pero curioso, curioso. Ha salido la televisión cubana, Díaz-Canel, toda esta cantidad de inmundicia. Ha salido a hablar de lo que pasó y a celebrar la liberación de Julian Assange. Es curioso porque las causas por las que estuvo preso no son ni siquiera la quinta parte de las causas por las que te pueden meter preso en Cuba por lo mismo que hizo o menos Julian Assange. Vamos a ver qué dice la televisión cubana. Miren esto. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a propósito de la liberación de Julian Assange, escribió en su cuenta en X que el largo y cruel castigo que le impusieron por sus denuncias de los crímenes imperiales quedará en la memoria de los pueblos como prueba de cuán poco creen sus carceleros en la libertad de prensa. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, salió de la prisión británica en la que estaba recluido y abandonó Reino Unido tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Según revelaron documentos judiciales, en las próximas horas, Assange se declarará culpable de un delito de espionaje ante una corte de las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el Pacífico, y aceptará una pena de 62 meses de cárcel. Sin embargo, no pasará tiempo bajo custodia estadounidense, ya que recibirá crédito por el tiempo que ha estado encarcelado en Reino Unido. Les compartimos las imágenes del instante en que el periodista aborda un vuelo a su país natal, Australia. Veamos. La salida de la cárcel de Assange fue acogida con beneplácito por diversas personalidades políticas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo felicitó, mientras precisó que la prisión eterna en su contra era un atentado hacia la libertad de prensa a escala global. Asimismo, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, y la dignataria electa de la nación azteca, Claudia Sheinbaum, saludaron la salida del australiano de la prisión de máxima seguridad en Belmarsh. Por su parte, el secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Jorge Arreaza, valoró de extraordinaria la noticia y declaró que Assange jamás debió ser perseguido y mucho menos encarcelado. Assange es ejemplo de coraje y valentía en la batalla por la verdad. La justicia siempre prevalecerá, manifestó el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. Assange estuvo en la prisión un total de 1.901 días mientras luchaba contra la extradición a Estados Unidos. Fíjense quiénes defienden a Assange. Maduro, Petro, Obrador, Canel. Fíjense qué tropa defiende a Assange. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué el noticiero de la televisión cubana dice que hay que respetar la libertad de prensa? ¿Por qué el noticiero de la televisión cubana critica a los que estaban persiguiendo o querían encarcelar o extraditar a Estados Unidos a Julian Assange cuando en Cuba ocurre esto? Miren, esto que está acá es el Decreto Ley 370 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba. ¿Qué dice el Decreto Ley 370 publicado en la Gaceta Oficial número 45, el 4 de julio del año 2019. Vámonos al artículo 68. Dice el artículo 68. Se consideran contravenciones asociadas a las tecnologías de la informática y las comunicaciones, siempre que no constituyan delito, las violaciones siguientes. Es decir, informática y comunicaciones, contravenciones. Es delito hacer esto en Cuba. Lo que voy a leer ahora. No puedes hacerlo en Cuba. Vas a la cárcel o te multan o te reprimen o te silencian por hacer esto que voy a leer ahora en Cuba. Inciso F. Hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional. Assange en Cuba estuviera preso. ¿Ya les parece? Lo que hizo Assange, por lo que el noticiero de la televisión cubana está diciendo, un héroe de la libertad de información, de la libertad de prensa. Lo que hizo él es ilegal en Cuba. ¿Qué te parece? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Dice el inciso I. Escuchen. Difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos, Internet, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Assange en Cuba probablemente lo hubieran fusilado. Para que tengan una idea. ¿Eh? Porque según el Decreto Ley 370, artículo 68, inciso F e inciso I, Assange en Cuba es un criminal. Entonces, ¿de qué me están hablando en la televisión cubana? ¿De qué me están hablando en la televisión cubana? Si ustedes, los del Partido Comunista de Cuba, a las personas como Assange, las encierran sin siquiera hacerle un juicio. Vamos, ni siquiera por publicar lo que sacó Assange, que era información secreta. A ustedes nada más por alguien decir en Facebook, me cago en Canel, ya va preso. ¿Dónde dice eso? Aquí, mira. En este otro, Gaceta Oficial número 92 del 17 de agosto de 2021. Ahí está el decreto ley, también el 50. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta es la hipocresía de esta basura ideológica. Porque fíjense, Petro, Assange, liberen a Assange, liberen a Willy. Maduro, liberen a Assange, qué bueno. Obrador, qué grande Assange. Todos ellos muy amiguitos del Partido Comunista de Cuba, que condena a cárcel a la gente por las mismas cosas o menos de las cosas que hizo Assange. Porque está escrito en su ley. Ahí está. Alguna ciberclaria que se siga alegrando de la liberación de Assange y de lo malo que es el imperialismo yanqui por violar la libertad de prensa. Ustedes lo que dan es risa. Risa es lo que dan ustedes, castristas. Risa. Ustedes o son muy descarados o muy ignorantes o una mezcla de las dos cosas juntas. Porque tú no puedes salir culpando a Estados Unidos de la persecución de Assange. Tú no puedes salir alegrándote de la liberación de Assange y lo malo que es el imperialismo yanqui, cuando tus leyes condenan a las personas en Cuba exactamente igual que lo que estaba pasando con Assange. De hecho, son más severas todavía. ¿Por qué? Porque aquí se habla de difundir a través de las redes públicas, que básicamente es la internet en Cuba, información contraria al interés social. Ya no publicar secretos, ya no revelar secretos, no, no. Información contraria al interés social significa publicar algo contra el socialismo. Por eso vas preso. Contra la moral. ¿Cuál moral? La moral socialista. Ya no es sacar un secreto, un documento clasificado que puede poner en peligro, de hecho, la vida de soldados que están desplegados en territorio de combate. No, no, no. Porque alguien diga en Facebook abajo el socialismo, ustedes lo meten preso. Aprendan a no tirarle piedra al techo del vecino cuando el de ustedes no tienen ni techo. No, no, el mío de cristal no. Tú no tienes techo. ¿Cómo tú vas a tirar piedra al techo del vecino? Estás loco. Estás loco. Maduro ha metido preso a youtubers por enseñar la realidad de Venezuela. Daniel Ortega ha encarcelado gente por enseñar la realidad de Nicaragua. López Obrador ha atacado abiertamente desde la presidencia del país a periodistas de forma individual por publicar información real sobre la situación de México. Ustedes no son los paladines de la libertad de prensa ni la cabeza de un guanajo. Ustedes son los primeros criminales que violan la libertad de prensa. De hecho, en los informes de libertad de prensa a nivel mundial, Cuba sale como uno de los países donde más se reprime a los periodistas. De hecho, en Cuba no puedes ser periodista si no eres del aparato del Partido Comunista. Y si osas publicar información contra las políticas comunistas o información que muestre la verdad, vas preso. A que ya no luce tan bonita la liberación de Assange desde el noticiero de la televisión cubana. No pasa nada. Y ahí estamos para enseñarle la información a la gente. Yo en Cuba estuviera preso. De hecho, hay un grupo de youtubers cubanos que el régimen cubano los ha incluido en una lista de terroristas. ¿Por qué? Por publicar información desde YouTube. No información clasificada de que si hay ahora mismo unas tropas cubanas desplegadas en no sé qué sitio y un youtuber se roba un documento de la localización y la publica para que los ucranianos vayan. Entonces, no, 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 no información de ese tipo, no, no. Información como esta que les acabo de ofrecer ahora. La realidad. Bueno, por esto hay youtubers cubanos que están acusados de terrorismo. ¿Por quién? Por el Partido Comunista de Cuba. Yamila Eliezer Otaola, Manuel Milanés, son algunos de ellos. Y son gente que lo único que hace es, desde internet, ofrecer información. Básicamente, lo mismo que hizo Julian Assange. Y el régimen cubano los trata como terroristas. No los ha encerrado porque no están en Cuba. Si estuvieran en Cuba, estuvieran encerrados. Cuéntame, ¿cómo te quedas? Ah, pero qué distinto sería todo si tú supieras nadar, Matojo, ¿eh?